Hay verdades que no pueden ser reveladas más que a condición de que sean descubiertas. Se la oye respirar. Testamento de la señora Nahual Marguán. ¿Escuchas el silencio? La infancia. Es su silencio. Es un cuchillo clavado en la garganta. No se lo arranca uno fácilmente. No soy yo quien llora, es toda tu vida que se escapa. Esta sí que es buena ahora, ¿eh? Sus últimas voluntades. Encuentra a tu padre y a tu hermano. ¿Por qué no lo buscó ella si era tan urgente? Es un viaje al interior del alma humana en un medio ambiente terrible, una guerra civil que se perpetúa y perpetúa. Somos del mismo país, de la misma sangre. Y nosotros les aplastábamos el cráneo y luego les quitábamos los zapatos. Estamos al principio de la última guerra del mundo. Hermano contra hermano, hermana contra hermana. Yo creo que es la mejor obra de la segunda mitad del siglo XX. No amamos la guerra ni la violencia, pero hemos hecho la guerra y hemos sido violentos. ¿Cómo amar aquí? No hay amor. No hay amor. Ahora que estamos juntos, todo va mejor. Siempre estaremos juntos. ¡Háblame! ¿Por qué no me dices nada? ¿Por qué no me dices nada? Pase lo que pase, te amaré siempre. Pase lo que pase, te amaré siempre. Cogería granadas, dinamita, bombas. Pero hice una promesa. Una promesa a un anciano. Aprender a leer, a escribir, a hablar. Para salir de la miseria, salir del odio. Y voy a cumplir esa promesa, cueste lo que cueste. No odiar a nadie jamás. La cabeza en las estrellas siempre.